Ausencias Temporales con Alejandra Gómez Maquia. Tradujo a Flaubert, a Faulkner, a Nabokov, a Bradbury, a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Lawrence Durrell, a Albert Camus y a Italo Calvino. En París colaboró con su marido para hacer la mejor traducción de Poe al español. Fue la amante y cómplice perfecta del Cronopio Mayor. Le ayudó a transitar de París a Cuba y de Cuba a París, aunque a la mitad de vuelo él se decidiera a cambiar de pareja. Quienes conocieron a Aurora Bernardes juran que era una mujer vital, brutal, cultísima y leal. Vargas Llosa envidiaba la relación entre esta pareja de argentinos. Cortázar no hubiera sido Cortázar sin ella al lado. O sí, pero un poco más gris, incompleto. A ella le tocó el papel que muchas mujeres brillantes viven con un escritor superstar, el de la esposa de. Todo mundo sabe quién es Julio Cortázar. Muchos han leído Rayuela e historias de Cronopios y Famas, pero también muchos hemos leído y disfrutado a Flaubert, a Nabokov y a Calvino, gracias al buen pulso y oído de Aurora Bernardes. Una mala traducción puede generar toda una catástrofe en la obra de un autor. Los que no leemos en inglés ni en francés, debemos la fascinación hacia las obras de otros gracias a esta mujer, la que fue y vino, la que siempre estuvo en la vida de Julio Cortázar. Ausencias Temporales con Alejandra Gómez Maquia.